Second guessing Westbrook, guess you say I'm ballin' now. And now she asking all the questions, reckless, asking if you coming like your mom. I start to call them getting restless, Westbrook, guess you say I'm ballin' now. Now she asking all the questions, tempting, find redemption, play it rollin'. On the corner, I had to cut from steady lounging. Had a patch that had me counting on my counsel from my aunt's eye. Could have been on basic way, I picked up lines a thousand times and now I'm at. I just hit the booth and tell a thousand rhymes, I count on mine. They told me keep my head up, they'll be right behind. It slide, we slide, you'll never walk alone, just like a scouser guy. And if I ever did, I'm stepping with the foulest knife. That's 16 inches in the fee and counters, man. Like, look into my eyes, darling, tell me what you see, bro. Pain has been the essence since I stepped into the scene, bro. Patience, it was effort, ain't no telling where I'll be, bro. I can never be, bro, rapping or in it. Cali is the suppressing all my dark thoughts. I can't talk about them other days, will leave me scarred more. Only time you see me in the booth is when my heart pours. Stay 10 toes up in the gutter till my heart stops. I'm used to second guessing Westbrook, guess you say I'm ballin' now. And now she asking all the questions, reckless, asking if you coming like your mom. I swear to God I'm getting restless, Westbrook, guess you say I'm ballin' now. Now she asking all the questions, tempting, find redemption, play it rollin'. Now, used to second guessing the money, will I be stressing? The women come as a blessing, but Brody told me to left it. I told him allow it. If I got myself, you know I'm good to go. I want them. Cielos despejados, sol brillante y fantástico tiempo para que en el Kilian Prince Foundation vivamos de un gran partido en esta fecha. Como siempre, Mario Alberto Kempes, Fernando Palomo desde esta cabina. Quedan todavía fechas por jugarse en la temporada, pero este equipo puede ser campeón el día de hoy. Esto será intenso. Y al final el sueño se puede hacer realidad, ¿eh? Un punto y se quedan con el título. Y el ascenso ya va a estar confirmado, a pesar que queda partido.
Hola amigos, ¿cómo están? ¿Y saben en qué día estamos? En el mejor día de la semana, porque hoy hay fútbol en el Kilian Prince Foundation. Con Mario Alberto Kempes, como siempre, en la compañía. Fernando Palomo les estará llevando cada una de las jugadas. Hoy el equipo podría coronarse campeón aún con partidos por jugarse en la temporada. ¡Ya quiero que comience! Bueno, Fernando, no hay que darle mucha vuelta, ¿eh? Un empate y consiguen ser campeones. Y aparte consiguen lo que siempre han buscado, el ascenso. Lo tienen todo servidito. Ahí supera su marcador. Tiene que intentar cruzarla. Víctor. Guarda que se viene una clara con este pase. Le llega la pelota a un compañero, pero está complicado. ¡Entró! Será el gol que confirma el título. ¿Sabes, Fernando? Me parece que este es el gol que todos estaban esperando, ¿eh? El título cada vez más cerca. Entretenido hasta ahora, 1-0 estamos. González. La decisión que ha tomado el árbitro. Y ahí está, tiene la bocha otra vez. Ahí le queda y puede ser buena. Y ahí lo tiene para que les tire una alfombra roja. Isco. González. Ah, no, mirá cómo regala la pelotita. Transporta el balón. Vaya movidita con la que salieron. Formidable. Y sí, Fernando, este es un arriesgado. Tiene un coraje, pero le ha salido muy bien. Isco. Vamos a ver si mete un servicio lleno de veneno. Brillante la tarea del defensor para tapar este centro. Messi. Víctor. Corta bien esa pelota. Messi. Es bueno el balón atrás. Esta pelota que se va bailando de un lado a otro en los pies de este equipo es como un vals. Llega cortando bien y recupera. Si logra sacar este centro, que se cuiden. No consigue robar el balón y se va lateral. Muy buena esa entrada y se hace con la pelota. Recuperan el balón, algo pueden hacer. Romero. Buena intercepción. Isco. Andreas. Tiene ganas de tiro en el centro. Pelota desviada, se viene tiro de esquina. Tsunami de oportunidades en el área. Es fácil la pelota tras ese cabezazo. Pero un peluchito le tiraron. Atentos que esto puede ser peligroso. Ahí logró meterse muy bien en la línea de pase. Elegancia, clase, inspiración.
Se aleja el peligro del área, han rechazado el balón. Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. Víctor. Cruza la pelota y puede ser. Quien quite desde el córner tiene la ventaja en el marcador. El córner que llega al área. Si no era por la intervención de este jugador, Mario, todavía cantábamos el gol. Brillante, diría yo. No lo canten, que todavía esa pelota no entró. Messi. Tosa patada y atento que está jugando con fuego. Ahí cuenta con apoyo. Ojo con el que tiene ahora, ojo. Buen robo de balón. Maravilloso como lo tapa. Tirará al centro. Víctor. ¡Qué bueno lo del tiro! Otro gol más, resultado cómodo para ellos. Es que se juega mejor con dos goles de diferencia. Y por ahora el marcador está 2-0. Ahí va defendiendo la posesión, poniendo el cuerpo. El tiempo agregado por el central, un minuto más. El referí que dice que se termina el partido en sus primeros 45, 2-0 por ahora. Si hacemos una crónica justa de lo que ha sido el partido hasta ahora, tendríamos que hablar solo de un equipo, el más interesado en que el fútbol se juegue en el campo del contrario. Y justo reflejo también es el marcador que le está dando el premio por ahora de una ventaja que podrían mantener. Todo preparado, todo listo. Arrancamos la segunda parte. Buena la entrada, pero la pelota sigue ahí. Romero. Sigue, no abandona el ataque. Cuidado, que puede terminar en gol. Un gol que entra, Mario, dentro de la lógica del fútbol. Está con más en la cancha y más espacio. Más espacio, más tranquilo, está jugando mejor, mucha potencia física. Y si de por sí ya es un equipo ganador, con su superioridad numérica, mucho más. Se alejan cada vez más, 3-0 de momento. Y ahí se queda con la pelota con mucha facilidad. Y ahí va avanzando nomás. El centro magnífico. Jugada que no termina en nada. Ya lo rechazaron fuertemente. Venían bien y la han perdido. Mira si se tienen ahora la contra. Y fue buena, magistral la recuperación. El equipo perdiendo la pelota. Que le saquen alfombra roja. Messi.
Y por ahora sigue con la pelota. Tiene ganas de tiro en el centro. Ahí están, en un ejercicio de paciencia, tocando para tratar de desordenar al rival. A sacar desde el fondo ahora. Víctor. No parecía para tanto. El árbitro dejó seguir. Enorme arquero arriba del arco. La pelota. Y ahí están colocando la pelotita para cobrar el córner. Directo al travesaño. Ahí está, ahí está. Con el arco abierto. Sin nadie que resguardarlo. Un gol extremadamente fácil. Aproveche, Master, que el arco está abierto. ¿Alguna vez? No me acuerdo. Ha pasado tantos años de esto. Pero si me cae ahora, es que la empujo y la meto. Aunque parece que ya tenemos un claro ganador, la fiesta de goles va a seguir. 4-0. Este sorpresa, Mario. Tapó una con lo mal que ha atajado hoy. Bueno, la verdad que no nos tiene acostumbrado a un juego tan malo, pero hoy se pasó. Ivanovic. González. Isco. Qué bien parado que estaba para cortar. Ya está en posición para meter el centro. Cuidado con esto, puede ser. Y rápido perdieron la posesión. Horrible el pase, hay que estar más atento. Sigue sin parar, gana terreno. Messi. Ahí van los dos buscando la pelota. Ahí va despejando. Ahí la puede pasar por el centro. Y nos estamos metiendo en los últimos 15 minutos de partido. Dejó correr la jugada y ahora decide parar el partido. Pase adelante, le dijo el defensor. Muy fuerte abajo, esto debería ser tarjeta. Fue solo amarilla esta vez, pero puede perder otro jugador. Tienen que estar atentos. Están como salidos del partido, están caminando por la corta. Balón desviado y por arriba del travesaño. Esto será córner, nos dice el referí. Llueve el córner al centro del área. Alejandro con un puñetazo esta pelota. Bien ahí con el esfuerzo, sigue el juego. Ojo con este pase y ahora tiene una gran oportunidad, ¿la aprovecha o no? Era una oportunidad clara y no logran aprovecharlo. El peligro se esfuma. Ha interceptado bien este jugador. Todo está a favor. El viento sopla para que esta embarcación navegue directo al puerto de la Copa. Han hecho tan bien durante toda la temporada de este equipo las cosas que realmente las condiciones de festejar están todas dadas, ¿eh? La tribuna ya empezó a festejar. Ya vamos por los 37 del segundo tiempo. Oportuna intervención levantando el balón. El club está lleno de buenas intenciones y de pasos de frente malogrados. Muy buena entrada, la pelota al costado. Saque de banda, lo harán largo, se arma un barullo en el área. Se aleja el peligro del área en rechazar el balón.
¿Me podés explicar cómo se puede rematar tan mal, espantoso como lo acaba de hacer? Yo no tengo ni idea de cómo poder explicar una jugada que tendría que estar cantándola como gol. Perdiendo la pelota. El cartelito que nos dice que le suman 2 minutos al partido. Guarda con ese, qué buena. Se termina el partido, una muy buena victoria para el equipo local, sin duda, Mario. Realmente hoy el resultado no se les podía escapar, ¿eh? Hicieron un partido perfecto y ahí tenemos el resultado a favor.